desde inicio de año, lamentablemente se registró una gran cantidad de femicidios, pero desde el comienzo de la pandemia, claro, muchas mujeres encerradas con sus victimarios, la cantidad de chicas que han sido asesinadas es espeluznante. Hay dos cifras, Paula. La primera de ellas es que esta semana, por directamente, 5 femicidios en solo 4 días. Hasta ayer contabilizamos 5 femicidios y en lo que va de la cuarentena del 20. Hola. Hola, viejo. ¿Cómo estás? Hijo, bien, por suerte. Acá mirando un poco de tele. ¿Vos cómo andás? Viejo, ¿te acordás de la vecina esa que vivía en el mismo piso que yo, en el edificio cuando vivía en la Rambla? Sí, la que era muy simpática. Sí, me acuerdo. Me acabo de enterar que la mataron. Aparentemente fue una expareja. Nada, en definitiva, es como un baldazo de agua fría. Nadie es santo en esta vida. Si le pasó eso, es porque algo hizo. ¿Qué decís, papá? Viejo, me tengo que ir. Cuídate, hablamos luego. Hola, amigo, ¿cómo va? Ya te enteraste, ¿no? Ah, sí, amigo, estoy al tanto. Qué increíble. Ella salía con un tipo medio musculoso, ¿no? Recién me acordé de él. ¿Sabés cómo se llama? Ah, me mataste. Lo único que sé es que se seguían viendo y que él fue su último novio. Bueno, a los meses que vos te fuiste del edificio, él sumó para acá, pero estoy seguro que ya hace un tiempo en un trabajo me había dicho que habían cortado, que se sentía un poco más aliviada. Por lo que entendí, toda la complicación había sido por el desgaste de la convivencia. Y bueno, yo no le pregunté mucho más, ¿viste? No me quería meter. Ella, en el último tiempo, estuvo muy nerviosa. Eso lo noté incluso antes de que vos te fueras. ¿Qué más te dijo? ¿Contigo? Ustedes hablaban de la facultad, todo el tiempo. Hacé memoria. No sé, una vez jodiendo me dijo que quería que se estaba volviendo loca. Porque cuando volvía a laburar, sentía que la seguían. No sé, este loco no me cierra. Me parece raro. Vos que estás más en la vuelta, ¿la policía ya sabe algo? No, ni idea. Pero vos tranqui, amigo. La policía ya está investigando todo y yo ni bien sepa algo te escribo. O te llamo, ¿tá? Un abrazo grande, amigo. Nos estamos viendo. Hola, vecina, ¿cómo andás? Buenos días, ¿todo bien? ¿Tú? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Ya le digo. Bueno, chao. ¿Otra vez? Hola, vecina. ¿Nos saluda hoy? Hola, Juan. Hoy tocó limpieza. ¿Todo bien? Sí, todo bien.